Se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si usted no trae la Biblia allí, comparta Biblia, por favor. Los de casa, compartan Biblia. Si ven que alguien no trae Biblia, acérquese con alguien. Acérquese con alguien para que comparta glorias al Señor. Así de que vamos a esperar para que algunos compartan la palabra con algunos. Glorias al Señor. Que todos puedan leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todos lo tienen. Amén. Dice la palabra del Señor: oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia. Perdón, vamos a empezar de nuevo. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Una vez más. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Cierre sus ojitos. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque tú siempre tienes una palabra, bendito Dios, para tu pueblo. Este día yo sé, Dios amado, no será la excepción. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero rogarte que añadas bendición a través de tu palabra. Bendice tu pueblo, pues tu palabra bendita es, Señor. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y sobre mí. En el nombre de Jesús, usa este tu siervo, Dios de la gloria, que depende completamente de ti. Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Estamos leyendo el libro de Isaías. Isaías, un hombre que profetizó o que habló, o que trabajó, vamos a llamarlo así, la obra del Señor, en uno de los tiempos más difíciles para el pueblo de Israel. Usted sabe, el pueblo de Israel se dividió en dos. Y esos reyes, en el tiempo que le tocó a Isaías profetizar, fue en el tiempo donde los reyes se habían corrompido. Cada uno se había desviado y estaba haciendo según los deseos de la carne. Habían abandonado la justicia, habían abandonado los preceptos del Señor, habían olvidado la palabra de Dios, se habían hecho a un lado y se habían metido únicamente a vivir su vida de la manera que a ellos más les convenía. Dice la palabra del Señor que la generación en ese tiempo completamente toda se había apartado de Dios. Aún los sacerdotes, dice la Biblia, aún los sacerdotes se habían alejado, habían abandonado el templo, habían abandonado el santuario, habían abandonado la casa de Dios y se habían hecho a las borracheras. Se deleitaban, su vida era totalmente deleitarse en el mundo. Se habían apartado completamente del Señor. Ese fue el tiempo más difícil, ese fue el tiempo que le tocó a Isaías profetizar. No era un tiempo tan agradable como para ir y compartir la palabra con la gente. No era tan fácil ir con aquellos y decirle: mira, tú tienes que volver al camino del Señor. ¿Por qué? Porque la gente se había alejado completamente de Dios. Su corazón se había endurecido. Su corazón se había apartado de Dios para hacer completamente lo malo, para hacer todo lo malo. Alguien aquí podrá decir: tal vez hablar la palabra de Dios es fácil, es muy sencillo ir y hablarle a alguien y decirle sencillamente: ¿sabes una cosa? Cristo te ama. Tal vez ir a evangelizar, caminar por allí, por la calle, con un tratado y decirle a alguien: mira, toma, Cristo te ama. Eso es fácil. Pero la realidad de este hombre era más difícil. Este hombre, según los estudiosos de la Biblia, en el libro de Hebreo, se describe lo difícil y lo duro que padecieron los profetas en el Antiguo Testamento. Dice en el libro de Hebreo que algunos eran aserrados, eran asesinados. Algunos creen que Isaías terminó de esa manera, siendo torturado por sus mismos, dijo alguien, sus mismos paisanos. Por aquel pueblo que se consideraba como hijo de Dios. Ese fue el tiempo que le tocó a Isaías predicar. No fue un tiempo tan fácil. Alguien podrá decirle: hoy los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, no hay nada que se pueda hacer, la gente no quiere entender, la gente está cada día más dedicada a
hacer el mal, hacer el pecado, se le hace más fácil. Pero déjeme decirle algo, las generaciones anteriores no han sido tan buenas como usted se las imagina. Cada uno en su época ha padecido dificultades, y en este caso el pueblo de Israel se había apartado completamente de Dios. Y no estamos hablando de cualquier pueblo, estamos hablando de un pueblo que había aprendido, que había escuchado, que había caminado, que había visto la gloria de Dios, que había visto, oiga esto, la grande maravilla del Dios Todopoderoso. Pero a pesar de eso, se había apartado. A pesar de eso, se alejaron de Dios. Era inevitable, por lo tanto, el juicio de Dios. Era inevitable el juicio de Dios. En el libro de Deuteronomio, si usted lo quiere leer en su casita, lea todo el libro de Deuteronomio. Usted va a encontrar ahí todo lo que Dios les hace recordar al pueblo de Israel. Usted va a encontrar ahí todos los reglamentos, todo, la manera que deberían caminar. Si caminaban bien, si buscaban de Dios, si no se apartaban de Dios, si no se apartaban de Él, si no se apartaban de su ley, su vida sería bendecida. Su vida entonces gozaría de todas las bendiciones, pero si se apartaba, entonces a su vida vendría el juicio de Dios. Ahora, Isaías está encargado, oiga bien, de algo no tan fácil. Isaías está encargado de hablarle a un pueblo y de decirle: apártate de ese camino que lleva, aléjate de esa manera de vivir. Si tú no te apartas de esa manera de vivir, el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Dios le había revelado a Isaías el juicio que vendría sobre su pueblo. No era tan fácil para Isaías. Y mire que Isaías se le llama, es el único profeta evangélico, porque es el que habla más de Jesucristo, es el que menciona más a Jesucristo. Ahora, imagínese el dolor que también había en el corazón de este profeta al recibir la revelación del juicio que vendría para su pueblo, de la calamidad, de la desgracia que habría de recibir. Y teniendo la oportunidad de apartarse, teniendo toda la mano para dar la vuelta y decir: yo voy a cambiar mi manera de vivir, yo voy a alejarme de la manera de vivir y voy a acercarme al Dios Todopoderoso para alcanzar misericordia y así poder llevar una vida bendecida. Tenía todo a la mano para poder hacerlo. Y entonces este hombre escribe las líneas que nosotros estamos leyendo. No era tan fácil. Es por eso que hay un clamor de eso, de esa, ¿cómo le llamaríamos?, categoría. Es por eso que este hombre hace un clamor tan profundo al mirar a un pueblo apartado de Dios, al mirar a una nación que va directo al precipicio, al ver una nación que va directo al juicio de Dios. Y es que la palabra del Señor dice: dura cosa, ¿qué dice? Dura cosa está en las manos de un Dios vivo. Mire, si usted cae en las manos de San Judas Tadeo, no se preocupe tanto. Pero si usted cae en las manos del Dios Todopoderoso, de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que lo hizo todo, oiga, con la palabra, entonces póngase a temblar. Entonces hay que temblar y decir: yo no quiero caer en las manos de este Dios vivo. Yo prefiero estar en su mano recibiendo la bendición que recibir el juicio de la mano del Dios Todopoderoso. Porque hay algo bien importante que vamos a mirar aquí, y es esto: tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, el cual usted y yo no lo manipulamos a nuestra manera ni a nuestra conveniencia. Tenemos un Dios que decide y que hace como Él quiere hacer, pues Él es el Todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra, Él lo hizo todo y nos dio la vida a nosotros también. Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él decide qué hace con usted y conmigo. Si usted es alfarero y hace un jarrón, usted decide cómo lo hace. Si le pone 7 orejas y si le pone 10 salidas, lo hace cuadrado, redondo, ovalado. Usted decide. Usted decide a la hora que lo quiebra. Usted decide si lo mantiene para toda su vida. Así es el Dios Todopoderoso. Un Dios soberano. Y no le estoy tratando de meter miedo, pero es un Dios soberano.
algo que el pueblo del Señor tiene que aprender es eso. Usted no está adorando a un Dios de palo. Dios no lo tenemos pintado. Le dijo Moisés al pueblo cuando, viste, cuando Dios obró allá en el monte Sinaí, tú no viste nada. Tú no viste una imagen, tú no viste algo de moverse, tú no viste algo para que ahora te vayas a crear imagen. Nada viste. Por lo tanto, si usted mira aquí, al único que mira al frente, ¿qué es? Al pastor, no más. ¿De ahí? Ay, no está mirando cosa fea, por lo menos. Es lo único que puede ver. Pero al Dios Todopoderoso, Él está en este lugar. Y a ese adoramos. Ahora, la manera en que clama este hombre, yo quiero que vaya conmigo, vaya ahí al capítulo 63. Porque vamos a mirar el principio de ese clamor de Isaías. Usted ya entendió, la situación no era tan fácil. La situación era una situación difícil. Y ahora vamos a mirar a este hombre, el inicio de ese clamor. Mire cómo se acerca delante de Dios, sabiendo que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que trae, que va a enviar juicio, un Dios que hace como quiere. Mire cómo empieza. Versículo 15 del capítulo 63. Mira desde el cielo y contempla desde su santa gloria, su santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú, oiga bien, mira el versículo que dice. Pero tú, ¿qué dice que es? Tú eres nuestro padre. Si bien Abraham ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor perpetuo es tu nombre. Mire, yo quiero que lea otra vez el versículo, porque este versículo está maravilloso. Pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor perpetuo es tu nombre. Vea, este hombre entiende que está delante de un Dios todopoderoso, pero se acerca de una manera, no reconociendo a Dios como aquel Dios únicamente que envía castigo, como aquel Dios que tiene un garrote en la mano para castigarlo. Dios no es un Dios con un garrote en la mano para castigarlo. Dios es un Dios misericordioso. Y ahora este se acerca diciendo una gran verdad y le dice: tú eres nuestro Padre. O sea, le está diciendo: Señor, yo sé que tú nos amas, tú nos has creado, me amas a mí, por lo tanto yo sé que tú, Padre. Mire, aquel hombre, yo me quiero imaginar que le decía: Señor, papito lindo, tú eres mi papito lindo, tú eres mi papá, tú eres mi Padre. Y se acerca con aquella confianza delante de aquel Dios todopoderoso que estaba a punto de enviar un juicio, pero que también es grande en misericordia. Déjeme decirle esto, es que no importa la situación en la que usted está, cuando usted se humilla y viene delante de Dios y apela a la misericordia de Dios, Dios no está esperando con un garrote en la mano, Dios está esperando con los brazos extendidos diciéndole: ven hijo mío, yo te amo, yo te he creado, mis pensamientos no son pensamientos de guerra, mis pensamientos no son pensamientos de juicio, sino de paz para